Lleva esto en tu cartera para atraer dinero de inmediato y fácilmente. No lo dudes, funciona. Existe un objeto muy poderoso que debes poner en tu cartera para atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Y no, no se trata de un remedio mágico o de superstición. Es algo probado científicamente y a nivel neurológico que hace cambiar por completo nuestra visión sobre el dinero, alineándonos con su frecuencia y, por tanto, atrayéndolo a nuestra vida con más facilidad. El dinero y la abundancia son uno de los pilares de nuestra vida. Es por este motivo que en Feng Shui está representada la abundancia en uno de sus baguas. Es posible que a lo largo de la vida nos hayamos ido formando creencias limitantes en torno al dinero. El dinero no es algo bueno ni malo, simplemente es una energía. El significado y el valor que tú le otorgues es lo que hará que sea atraído o repelido por ti. Uno de los científicos más reconocidos a lo largo de la historia, Nikola Tesla, dijo: "Si quieres entender los secretos del universo, debes pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Si quieres ser abundante, debes comenzar por alinearte con la frecuencia de la abundancia". Y quizás ahora te estés preguntando: ¿cómo lo hago? Así que es hora de comenzar el cambio que deseas en tu vida. Es hora de hacer Feng Shui. ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! Hola Feng Shui Lover, soy Susana Amorín, consultora e instructora de Feng Shui. Y este fin de semana os traigo este vídeo. Lleva esto en tu cartera para atraer dinero de inmediato y fácilmente. Según el Feng Shui, todos los objetos emiten una determinada vibración y, por tanto, todo lo que nos rodea nos está afectando a nivel energético. En Feng Shui solemos trabajar con objetos a modos de amuletos para conectar con aquello que deseamos atraer a nuestra vida. Pero, ¿realmente funcionan los amuletos? Para una mente racional es posible que la palabra amuleto enseguida le haga pensar en algo místico o en superstición. Si piensas eso, déjame decirte algo. Los amuletos en realidad son simples objetos. Puede que un amuleto no sea más que un trozo de cualquier material, y su poder no radica en lo que son, sino en lo que significan para nosotros. Por tanto, su auténtico poder radica en conectarnos con una determinada frecuencia de forma inmediata, por el significado que nosotros le hemos otorgado. Es por este motivo que los símbolos, y sobre todo los símbolos personales, son tan poderosos en Feng Shui, porque nos ayudan a anclarnos a una frecuencia, una vibración o un sentimiento. En este vídeo te voy a enseñar a crear tu propio amuleto del dinero. Y este va a ser muy efectivo porque lo vamos a convertir en un poderoso anclaje para atraer la prosperidad, mediante una técnica que os enseñaré a continuación. Pero antes tengo que hablarte de otro objeto que es muy importante para atraer el dinero a nuestra vida y que solemos llevar con nosotros. Este objeto es la billetera. La billetera es donde llevamos el dinero, con el que realizamos las compras y transacciones. El estado de la billetera va a decir mucho sobre nuestra relación con el dinero. Este simple objeto puede estar dándonos pistas de las creencias limitantes que tengamos con respecto al dinero. Recuerda que el primer paso para transformar una creencia limitante es reconocerla. Por este motivo, voy a darte algunos consejos para que tu billetera te ayude a traer el dinero a tu vida. El primer consejo es observar el estado de la billetera. Observa tu billetera y pregúntate si su aspecto y estado te conecta con la abundancia o con la escasez. Si tu billetera ya está vieja, descolorida, rota o en mal estado, va a estar transmitiendo un mensaje de dejadez y de escasez. Si donde guardamos el dinero transmite este mensaje, entonces difícilmente te va a ayudar a conectar con la frecuencia de la abundancia. Al contrario, está transmitiendo el mensaje de que el dinero no es importante para ti o no lo valoras. Y recuerda algo muy importante: que no puedes atraer a tu vida algo que no valoras. Además, la billetera tiene tanta importancia para conectarnos con la abundancia, no solo porque es donde llevamos el dinero, sino por cercanía, ya que es un objeto que solemos llevar cerca de nosotros y que usamos a diario. Por tanto, si este objeto te transmite sensación de escasez, lo va a estar haciendo de forma muy repetida. Si por el contrario tu billetera te conecta con la abundancia, del mismo modo lo va a estar haciendo de forma repetida. Y una de las formas para transformar una creencia limitante es por repetición.
Así que, para empezar, observa el estado de tu billetera y si no está en buenas condiciones, ha llegado el momento de renovarla. Si has de renovar tu billetera, te preguntarás cuál es el color idóneo para una billetera según el Feng Shui. Esto nos lleva al segundo consejo, que es el color ideal de la billetera para atraer el dinero. Según el Feng Shui, hay tres colores que están relacionados directamente con la abundancia, que son el rojo, el dorado y el violeta. El color rojo está considerado el color de la felicidad. Representa la vida, la alegría y los nuevos inicios. En Feng Shui es el color del elemento fuego. Este elemento tiene que ver con la plenitud máxima, con los logros y con la vitalidad. Es por este motivo que en Feng Shui los símbolos que tienen que ver con la felicidad o la riqueza siempre llevan color rojo combinado con color dorado. No es necesario que toda la billetera tenga que ser roja o dorada. Si tu billetera contiene alguna pieza con estos colores, también será ideal. Incluso puedes tener una billetera de color negro o marrón, que suelen ser los más habituales. Lo importante es que la billetera esté en buen estado y que a ti te conecte con la sensación de abundancia. Por ejemplo, una billetera de color negro con detalles dorados puede ser ideal también como símbolo de abundancia. El tercer consejo es mantener ordenada tu billetera. No solo el aspecto de tu billetera es importante para conectar con la sensación de abundancia, también lo que guardas dentro de ella y cómo lo guardas. Si tu billetera está llena de papeles que ya no te sirven, estás estancando la energía en su interior, además de conectarte con el caos y el desorden. Esto no va a generar abundancia, sino más bien todo lo contrario. Así que mi consejo es que vacíes por completo tu billetera y revises todo lo que hay en ella. Los tickets de compra que ya no te sirven, tíralos, no tiene sentido seguir guardándolos. Si tienes tarjetas de fidelidad, deja en tu billetera solo las que utilices habitualmente. Todo aquello que hayas guardado en tu billetera, tickets de compra, de parking, entradas, que ya hayan caducado y que ya no vayas a utilizar, sácalos de inmediato. Y deja en tu billetera solo lo imprescindible. Si tu billetera se ve nueva por fuera y ordenada por dentro, estarás transmitiendo el mensaje de que realmente te importa y valoras tu dinero. Y por eso lo guardas con amor y respeto. Las creencias limitantes suelen dirigir nuestras vidas sin que seamos conscientes de ello. Es posible que tengas una creencia sobre el dinero como algo malo o negativo. Si es así, es posible que sin darte cuenta estés reflejando esta creencia en el modo en que guardas tu dinero. Si comienzas a realizar estos cambios poniendo tu intención en que el dinero es importante para ti y merece que lo trates con amor, entonces poco a poco se irá ablandando tu creencia limitante en torno al dinero. ¿Y por qué esto es tan efectivo y funciona? A lo largo de las asesorías que he ido haciendo, he visto cómo en la mayoría de los casos, cuando una persona está en un proceso de cambio y de crecimiento espiritual, lo más habitual es que sin saber por qué quiera realizar cambios en su casa, como deshacerse de la acumulación, ordenar, pintar, etc. Esto es así porque de forma inconsciente quiere adaptar su casa a su nuevo yo. Y esto también sucede al revés, que al cambiar su casa les lleva a realizar también una profunda transformación a nivel personal. Pues bien, lo mismo ocurre con un simple objeto como es una billetera. Si comienzas por realizar cambios en tu billetera para alinearte con la frecuencia de la abundancia, será más fácil transformar también las posibles creencias limitantes que te alejan del dinero. Una de las leyes herméticas, que es el principio de correspondencia, dice que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Cuando tú cambias, cambia tu entorno. Y cuando cambias tu entorno, cambias su influencia. Y si quieres saber más sobre cómo atraer la abundancia y prosperidad a tu vida, no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí arriba. El cuarto consejo es crear tu símbolo personal del dinero. Como he comentado, los símbolos son muy efectivos cuando queremos atraer algo a nuestra vida, pues nos conectan de forma muy rápida con la frecuencia de nuestro sueño u objetivo. Pero, ¿cómo creamos un símbolo personal para atraer el dinero? En primer lugar, escoge un objeto de un tamaño que te permita poder llevarlo dentro de tu billetera. Puede ser, por ejemplo, una moneda china de la suerte, un colgante de la flor de la vida o incluso un símbolo Fu.
Estos símbolos o amuletos son muy recomendables porque ya contienen una poderosa vibración por el significado que encierran por sí solos. También podría ser algún mineral de pequeño tamaño como el cuarzo blanco, el jade verde o la amatista. Incluso puedes coger un trozo de pequeño papel y escribir en él alguna afirmación positiva que te conecte con la abundancia. Una vez hayas elegido un objeto, vamos a realizar un anclaje para que nos conecte con la frecuencia de la abundancia. Los anclajes son una técnica muy utilizada en PNL o programación neurolingüística para ayudarnos a transformar creencias y para superar miedos o limitaciones. Esta técnica es tan poderosa porque nos conecta con nuestra parte más emocional. Un anclaje consiste en asociar un estímulo a un estado emocional. Para realizar el anclaje, coge el objeto con ambas manos, llévalo a la altura de tu pecho y céntrate en su energía. Deja tu mente en blanco y solo siente. Visualiza tu vida en un estado de plenitud y abundancia. Siéntelo como si ya fuera real, como si lo estuvieras experimentando en primera persona. ¿Qué oirías? ¿Qué verías? ¿Cómo te sentirías? En el momento en que sientas que estás experimentando estas sensaciones con más intensidad, observa el objeto que tienes en tus manos y repite mentalmente: yo soy abundante. Yo merezco la abundancia. A partir de este momento, cada vez que veas ese objeto, te conectará con las sensaciones que has experimentado y con la afirmación que pronunciaste. Si llevas este objeto en tu billetera, resultará aún más efectivo. En primer lugar, porque estará en contacto con el dinero y, por tanto, con su energía. Y en segundo lugar, porque lo llevarás cerca de ti. Es preferible que lo tengas en algún apartado de tu cartera que te permita verlo cada vez que la abras. Recuerda que una de las formas de transformar una creencia limitante es por repetición. De este modo, tu símbolo personal del dinero te estará conectando con la frecuencia de la abundancia. Y de este modo, la estarás atrayendo a tu vida de forma irremediable. Pruébalo y cuéntanos tu experiencia abajo en comentarios. Además de todos estos poderosos y efectivos consejos para aplicar en tu billetera, hay algo que también es muy importante cada vez que hagamos una compra. Esto nos lleva al quinto consejo, que es practicar hábitos saludables con el dinero. Uno de los secretos para ser una persona abundante no consiste en acumular, sino en ser. Esto quiere decir que tener mucho dinero no nos convierte en una persona abundante. Sin embargo, ser una persona abundante es lo que va a hacer que atraigamos dinero. Pues no se trata solo de conseguirlo, sino de mantenerlo. Para ello es importante seguir algunos hábitos saludables con respecto al dinero. Uno de estos hábitos es realizar las compras de forma consciente, sin malgastar y sin dejarnos llevar por las compras compulsivas. Si quieres atraer la abundancia, debes valorar el dinero, tratarlo con respeto y hacer un uso consciente del mismo. Para ello, un consejo muy sencillo que te propongo es que cada vez que vayas a realizar una compra, te digas mentalmente: hago un uso consciente y responsable de mi dinero. Esto te ayudará a reflexionar sobre si esa compra que vas a realizar realmente es necesaria y te va a aportar algo, o estás comprando de forma impulsiva y sin pensar. Cuando vayas a pagar y saques el dinero de tu billetera, repite mentalmente: gracias por haber llegado hasta mí. Soy una persona abundante y el dinero fluye en mi vida. Son varios los hábitos que solemos tener con respecto al dinero y que sin darnos cuenta nos mantienen en estado de pobreza y escasez. Si quieres conocerlos, no te pierdas este vídeo que te dejo por aquí. Y para saber más sobre amuletos para atraer abundancia, mira este otro vídeo que te dejo por aquí. Y para no perderte el vídeo de la próxima semana, suscríbete por aquí. Pues recuerda que con pequeños cambios se consiguen grandes resultados. Os espero el próximo domingo. ¡Hasta pronto, Feng Shui Lovers!